Y escolares y universitarios de Arequipa lograron el campeonato y subcampeonato de robótica en Canadá. Ellos elaboraron los robots con piezas importadas del exterior. Escolares de 15 y 16 años lograron el Campeonato Mundial de Robótica en la categoría Mejor Innovación. Igual a ellos, jóvenes que estudian Ciencias de la Computación obtuvieron el subcampeonato en el torneo realizado en Canadá. La competencia Robocá 2018 en Montreal. La competencia trata de dos robots autónomos, uno por cada equipo. Lo que hacen es el que mete más goles gana. Según el estudiante Víctor Cornejo, quien prepara un robot autónomo desde cero, el aporte económico es fundamental para ejercer la robótica y crear robots elaborados a la altura de cualquier otra universidad del mundo. Y ya estamos compitiendo 3 años y nos hemos dado cuenta que entre más dinero invertamos, mucho mejor robot tenemos. Entonces, este último año, cada uno de estos robots tiene un promedio de $400, $500. El proyecto de robótica en Arequipa se practica desde el 2009, impulsado por dos docentes de la Universidad San Pablo. Ahora la práctica de la creación de robots se expandió a los colegios. En el 2009 venimos trabajando arduamente, primero con universitarios, luego lo hemos hecho extensivo a escolares. En el 2013 damos un gran salto cuando por primera vez se organiza a nivel Perú el Latinoamericano de Robótica, los dos lo hemos organizado. Y a partir de ahí hemos comenzado a participar tanto en el Latinoamericano como en el Mundial durante varios años, ¿no? Hasta este momento. En buena hora, y ojalá que se siga cultivando y trayendo muchos más logros para Arequipa, con estos jóvenes, sin duda alguna, bastante hábiles para poder de alguna forma crear.